Hoy martes 6 de septiembre, le presentamos las informaciones más destacadas a esta hora del día. Nacionales. Unos 900 millones de lempiras recuperó la alcaldía municipal del Distrito Central por pago de mora de los contribuyentes. El alcalde capitalino, Narri Tito Asfura, no descarta aprobar una nueva amnistía para recaudar 125 millones más. El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, manifestó este martes que debido a la oposición del Partido Anticorrupción y Libertad y Refundación, no se aprobará esta semana la ley de financiamiento de campañas políticas como se tenía previsto. Internacionales. Rusia amenaza con retener nuevos cargos criminales contra un bloguero que podría ser condenado a 5 años de prisión por filmarse jugando Pokémon Go en una iglesia. Ruslan Sokolovsky, residente en la ciudad de Ekaterimburg, fue acusado a las creencias religiosas e incitación al odio por un video cargado en YouTube y visto 1 millón de veces. Un diputado laborista británico dimitió este martes de la presidencia de un influyente comité parlamentario 2 días después de que un tabloide publicara que contrató a 2 prostitutos. Kate Bass, de 59 años, uno de los políticos de origen surasiático más conocidos del país, casado y padre de 2 hijos, fue sorprendido pagando a 2 hombres por servicios sexuales en una noticia publicada por el Sunday Mirror. Deportes. Integrantes del seleccionado de El Salvador denunciaron a un empresario por ofrecerle dinero por ganar o perder ante Canadá este martes en la eliminatoria del Mundial hacia Rusia 2018 y favorecer el pase de Honduras a la siguiente fase, informó la prensa salvadoreña. Manténgase informado a través del www.radioamerica.hn y mediante nuestras redes sociales Radio América HN en Facebook, Twitter e Instagram. Para América Informando, Nicole Cruz.